Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí, como siempre, por la plataforma Colectivos, este día viernes 28 de julio. En Ecuador son las 11 de la mañana con 20 minutos, el Ecuador continental, el Ecuador de las Islas Galápagos, una hora menos, 10 de la mañana con 20 minutos. No sé qué hora están en México, yo no sé si ya ajustaron otra vez el reloj. Yo tenía entendido que era una hora menos, pero parece que ya están en el mismo huso horario de Ecuador. Esto lo voy a confirmar inmediatamente con este lujo de invitado, así me permito decirlo, que es Juan Carlos Monedero. Usted lo sabe, politólogo, académico, comunicador, político, cofundador de Podemos. Probablemente usted lo ha visto en programas de televisión. Así que, Juan Carlos, bienvenido, siempre agradeciéndote esa predisposición tuya. Por favor, un placer estar con tu audiencia y contigo. ¿Qué horas tienes en México, Juan Carlos? Las 10:20 Ah, de ok. la mañana. Una hora menos que Ecuador, pero te veo con un poco de frío, un poco abrigado. Hasta hace no mucho hacía calor en Ciudad de México. Está lloviendo todos los días y bueno, pues ha refrescado y cuando amanece por la mañana, pues está fresquita la cosa. Ah, qué rico. Tú que No hay seguramente. calefacción. Lo cual está bien, Ajá. porque se contamina menos, ¿no? Pero bueno, pues uno se pone una chaqueta y punto. Pero no son ni siquiera los fríos de Madrid, por ejemplo, ¿no? Cuando en No. invierno, ¿no? Madrid cuando hace frío, aunque cada vez está más loco el tiempo. Ajá. Estaréis viendo imágenes de Europa locas, ¿no? Con tornados, tifones, heladas, lluvias torrenciales, sequías, incendios en el sur. Yo estoy muy preocupado. Creo que más temprano que tarde, toda la catástrofe que se estaba esperando para dar una respuesta, ¿no? Al colapso global, ya no es calentamiento, ¿no? Ya es, como plantea Guterres, el presidente de Naciones Unidas, ya es una locura que quizás sea insalvable, pero nos cuesta todavía responder. Pero los mensajes que estamos recibiendo son terribles, de calentamiento de los océanos, del cambio de las corrientes, ¿no? Oceánicas que son esenciales para la vida marítima, el calentamiento de la superficie de los océanos, el deshielo de los glaciares, las sequías, los incendios, la pérdida de agua, la pérdida de biodiversidad, son el blanqueamiento de los corales, es decir, su muerte. Son demasiados elementos que se pensaba que no iban a colapsar conjuntamente y lo están haciendo, ¿no? Por tanto, toda la discusión que en aquel momento tuvo el gobierno de Correa, ¿no? Aquello del Yasuní, aquello de no sacar el petróleo, aquello de tomar decisiones radicales, pues iba bastante acertado, ¿no? La pelea entre el extractivismo, ¿no? y la vida, pues la tenemos que dar y no le corresponde a los pueblos menos desarrollados, ¿no? pagar el precio de que hemos consumido el planeta, sino que tienen que ser los países más desarrollados los que tengamos que empezar a pensar en fórmulas de decrecimiento, de transición energética real, para que otros países puedan prosperar, porque si no, vamos yo creo que a una suerte de ecofascismo, una suerte de pelea por los recursos, de pelea por contaminar, que no le auguro un final feliz. Juan Carlos, no quiero sacar ventaja y tampoco quiero ser reduccionista, estoy ante un académico también, entre otras cosas, pero es atribuible mayoritariamente este colapso, esta tendencia al colapso, al desenfrenado capitalismo en esta etapa neoliberal. Sí, decimos que el neoliberalismo es un capitalismo con esteroides, ¿no? Con anabolizantes, es decir, es como desatado, ¿no? Es el propio sistema capitalista el que genera la necesidad de estar pedaleando constantemente. Si tú te paras, eres expulsado, ¿no? Esa destrucción creadora de la que hablaba Schumpeter. Si tú eres un emprendedor e inventas algo y no lo actualizas, pues es muy difícil, ¿no? que te mantengas. Y por tanto, lo que ha hecho el modelo neoliberal es liberar todas las reglas, liberar al capital financiero, desregular la economía, quitarle derecho a los trabajadores para que ese capitalismo pueda exacerbar, pueda acelerar, ¿no? Pues su obtención de beneficio. Lo que pasa es que, claro,
Hay un ejemplo muy, muy evidente, ¿no? El petróleo se han tardado siglos y siglos y siglos en crear y en 200 años nos lo hemos consumido. Pues es verdad que la Tierra tiene que responder y la Tierra es Gaia, la Tierra es una unidad conjunta, es un mecanismo vivo donde todas las partes están interconectadas, ¿no? Y lo que le sobramos somos los humanos, si es menester, ¿no? La Tierra va a responder y si tiene que haber una extinción, pues habrá una extinción, ¿no? Y por eso esto que ya llamamos el antropoceno, ¿no? Ya ha pasado el holoceno, ha pasado la etapa donde anterior, ¿no? Que empezaría cuando la temperatura permite desarrollar la agricultura, hace como 12.000 años, ¿no? En el neolítico. Entonces, digamos que la mano humana, ¿no? Durante todos estos escasos siglos, ¿no? Estamos hablando de muy poquito tiempo, hemos sido capaces de quebrar el planeta. Entonces, claro, el sistema económico capitalista, ¿no? Que todo lo convierte en mercancías y que nos crea una manera de pensar, ¿no? Una subjetividad, una manera de enfrentar el mundo, de a ver qué más le podemos sacar, qué más podemos consumir, cambiando constantemente con estímulos muy fuertes del último teléfono celular, porque tiene una cámara más potente, cambiar de ropa, cambiar de zapatos, cambiar de carro, cambiar. Entonces, toda esa, y añádele la obsolescencia programada, ¿no? Esa necesidad de que las cosas se rompan. Yo voy a la casa de mi abuela, al pueblo, y la nevera todavía funciona, ¿no? En cambio, en las ciudades todo se rompe, ¿no? Con bastante aceleración, porque está diseñado para que se rompa y tengas que comprar otra, ¿no? Entonces, todos estos elementos, pues tienen que tener a alguien que los sostenga, y era la Tierra. Y lo sostenía la Tierra porque siempre el sistema se ajusta por el eslabón más débil, y el eslabón más débil es el que no grita, el que no protesta. La tierra. Y hoy, el que no protestaba era la Tierra. Pero la Tierra, como dice Leonardo Boff, la Tierra ha empezado a gritar. Y a ver si la escuchamos. ¿Y qué tiene que ver China y por qué en todo esto? Bueno, China, son muchos chinos, ¿no? La cantidad de chinos que hay, pues es muy espectacular, ¿no? Pese a las políticas que hicieron, ¿no? Bastante terribles, ¿no? De solamente tener un hijo que generó tantos feminicidios, ¿no? China es un país que cuando abraza el modelo capitalista, ¿no? Con Deng Xiaoping, ¿no? Cuando de repente dan el salto y deciden incorporar las técnicas capitalistas, pues se desarrollan, porque es que el capitalismo ya lo dijo Marx y Engels en 1848 en el Manifiesto Comunista diciendo que no hay ningún otro sistema en el mundo que desarrolle más las fuerzas productivas que el capitalismo. Pues claro, si el sistema capitalista nos hace trabajar 24 horas, 7 días al mes, digo, 7 días a la semana y 30 días al mes, ¿no? El sistema capitalista tiene una lógica muy extractiva de la riqueza y entonces pues, nos lleva a la Luna o a Marte. Pero claro, depreda el planeta, depreda a los seres humanos, nos aliena, hace que en las ciudades, en los países ricos, el 30% de la gente esté con problemas mentales, ¿no? Porque se paga un precio por ese desarrollo tan alejado de lo que han sido los ritmos humanos. Ahora mismo un trabajador en Ecuador o en España o en México trabaja más horas que un esclavo griego. Y Barbaridad. encima estamos sometidos, ¿no? A una tensión constante de ser más guapos, de ser más ricos, de ser más exitosos. Es una carrera constante, ¿no? Y claro, los deportistas se drogan, se dopan para batir marcas, pero la gente normal, ¿qué hace? Pues la gente normal se deprime, ¿no? Y toma decisiones que al final pues nos van aislando, ¿no? Estoy muy sorprendido, ¿no? De cómo cada vez más la gente tiene perros, ¿no? Que el perro te entrega una suerte de cariño, ¿no? Que no encuentran en las personas, Por que es más barato. ejemplo, Juan Carlos, ¿ahora mismo estás en un hotel o en esto que se llama Airbnb, ahora en Estoy Ciudad de en un México? hotel, estoy en un Estás hotel. en un hotel. Un Ok. hotel pequeñito. No es una gran cadena de estas porque también eso es como muy. Si vas a hoteles de las cadenas, te levantas y no sabes en dónde estás, ¿no? Sí, No sabes. sí. Son Entonces, es un hotel igualitos. pequeñito con pocos clientes. Ahora Qué mismo no hay bueno. luz. Se ha ido la luz desde anoche. ¿Y qué te está suministrando energía para poderte Bueno, conectar? pues ayer me fui a un bar y cargué ahí la computadora y cargué el teléfono y todavía estoy aguantando, ¿no? Pero han ido los pocos clientes que había, se han ido porque no había luz, pero yo estoy encantado.
No, tampoco. Tengo tanto que leer. Eres una suerte de misántropo. Bueno, tampoco tanto, ¿no? Pero es verdad, mira, tengo tanta lectura ahí pendiente, ¿no? Ah, Encima qué de mi gracia. mesa. Entonces, para leer ahora hay luz, o sea que y cuando se gaste la corriente, pues me iré otra vez a algún sitio a enchufarme. Juan Carlos, has citado a Marx y a Engels, el Manifiesto Comunista. ¿Sigue siendo el marxismo el mejor instrumento para entender el funcionamiento del capitalismo? Pues como decía aquel, ni Marx ni menos, ¿no? O sea, mira, hace poco me pidieron los jóvenes de Podemos que les hiciera una introducción a Marx, ¿no? Y entonces estuve ahí leyendo y releyendo y me encontré con una frase de un teórico muy importante, John Elster, ¿no? Que hizo un estudio muy detallado, científico del marxismo y la conclusión a la que llegaba es que de más nos interesa el bosque y nos interesan menos los árboles. O sea, cuando uno entra en el bosque marxista, sale cambiado. Sale con una mayor conciencia, con una mayor sensibilidad, con una mayor capacidad de ver cosas ocultas del poder, ¿no? En las rendijas del Estado, en las rendijas de la economía. Da herramientas, ¿no? Para mirar a lo largo, ¿no? Y identificar lo oculto, lo escondido, el dolor, ¿no? Lo No, no velado, podría. lo velado, lo que está Claro, no velado. podría. No podría, no sé, Paulo Freire hablar, ¿no? De la pedagogía del oprimido, ¿no? Si no hubiera Marx levantado esos velos, ¿no? Pero luego es cierto que las cosas concretas pues tampoco funcionan, pero da igual. O sea, no le puedes reclamar a Marx que escribió en el siglo XIX, ¿no? Y con la impronta de la Revolución Francesa que nos dé claves en el siglo XXI. Me parece un ejercicio a veces melancólico, ¿no? Veo muchos libros de gente intentando explicar a través de cosas de Marx, de la ley del valor, problemas actuales, ¿no? Intentando, como si fueran religiosos, leyendo, interpretando la Torá, interpretando la Biblia, ¿no? Que ya allí se dijeron lo que pasaba ahora. No hace falta, ¿no? No hace falta leer a Marx para decir, tenías razón, si a él le da lo mismo, si está muerto y no se escucha, ¿no? Entonces, lo que sí que es importante es hacer una lectura que no sea dogmática. Decía Ludovico Silva, que un filósofo venezolano muy interesante, decía que si los loros o los papagayos fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos, ¿no? Porque, claro, repetirían a Marx como un loro, ¿no? Como un papagayo. Y eso no serviría de prácticamente nada, ¿no? ¿Para qué? ¿No? En cambio, es verdad, ya digo que un joven de 18 años que lee el Manifiesto Comunista le cambia la vida. En cambio, te puedes ver, puedes estar 5 años de tu vida en Instagram y no te cambia la vida, ¿eh? Puedes estar 5 años de tu vida en TikTok y no te cambia la vida. En cambio, te lees un librito pequeñito que es el Manifiesto Comunista y dices, coño, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Y por eso al sistema le interesa más tener a los jóvenes en Instagram o en TikTok que leyendo el Manifiesto Comunista, ¿no? Ahora bien, la lectura soviética del Manifiesto Comunista es una basura, es una cosa mecanicista, fría, dogmática, ¿no? O sea, Marx en una ocasión contaba Engels hablando con Paul Lafargue, el yerno de Marx, decía Engels que le había dicho Marx, si lo que dicen estos franceses es el marxismo, yo no soy marxista, ¿no? Como diciendo, o sea, que esto es mucho más fresco, esto es mucho más vivo. Si uno mira la explicación de Marx, ¿no? Del 18 de Brumario, el golpe de Luis Napoleón Bonaparte, o uno lee su explicación de la Comuna de París, dices, qué riqueza, ¿no? Qué mirada tan certera, tan profunda y tan alejada de los dogmas. Y por Y tanto, ya digo, tan llena de matices, ¿no? claro, es un tipo que leía, que empezó a aprender castellano porque quería leer el Quijote, ¿no? En español, ¿no? Entonces, yo creo que leer a Marx siempre produce algún tipo de beneficio, ¿no? Ahora, Juan Carlos, Sí. te he estado escuchando estos días, has dado algunas entrevistas. Te vi en una conversación, o te escuché en una conversación con una radio argentina, más bien temprano esta semana. También con Ecuador te he escuchado, has dado entrevistas
a medio ecuatoriano, un medio ecuatoriano, Radio Pichincha. Ajá. Y tú decías, en la radio argentina dijiste, me he levantado un poco contento, un poco en paz, un poco tranquilo. Era lunes, por lo que Tranquilo, pero pasó. no contento, creo que Sí, decía. tienes razón. Retiro la palabra contento. Tranquilo. Te escuché eso y digo, ah, yo le voy a preguntar a Juan Carlos, si yo como latinoamericano que soy, y habiendo pasado lo que pasó en España el fin de semana, también debo respirar tranquilo, estar, Claro. me afecta, ¿cuál es la línea que tú ves que conecta a ese resultado en España, que es un freno a los afanes de la extrema derecha, la derecha facha? ¿Cómo le afecta a América Latina? Bueno, pues claro, le afecta profundamente, ¿no? Porque ¿recuerdas que las dictaduras en el Cono Sur en los 70 montaron el Plan Cóndor, ¿no? Donde entre ellas negociaban para perseguir, ¿no? A la gente demócrata, a la gente de izquierdas, ¿no? Y ahora hay una especie de Plan Cóndor 2.0, ¿no? Donde Sí. las grandes derechas están articuladas entre ellas, se ayudan entre ellas, se cubren entre ellas, se preparan entre ellas, esperando dar el zarpazo en sus países, ¿no? Constantemente ahí aparece José María Aznar con la Fundación FAES, financiada, ¿no?, por supuesto, por los Estados Unidos y también por muchas empresas. Ahí aparece Vargas Llosa, ¿no?, como el gran maestro de ceremonias, ¿no?, como el gran papa negro, ¿no?, de la derecha mundial. Tenemos la fortuna de que cada vez que él pide el voto para alguien, pierde, ¿no? Es una suerte de le sale el escritor, ¿no? Porque yo estoy convencido de que si Vargas Llosa escribiera sus libros, perdón, leyera sus libros, sería diferente a como es, ¿no? Entonces, hay que recomendarle que al Vargas Llosa necio, reaccionario, habría que recomendarle leer los libros del Vargas Llosa escritor, ¿no? Es incomprensible cómo se disocia una persona, ¿no? Pero bueno, te decía que ahí están esas reuniones, todas las extremas derechas, Madrid. Al ser un epicentro, sobre todo la ciudad de Madrid, de la derecha y de la extrema derecha, con Isabel Díaz Ayuso, que es una mujer desmesurada, es una mujer terrible, ¿no? Frívola, dejó morir a 7.200 ancianos en las residencias. Ojalá la justicia caiga sobre ella, ¿no? Porque la están acusando, ¿no? Pues ser la responsable, ¿no?, de esas muertes al impedir que los ancianos fueran transferidos a los hospitales y además, durante el COVID, y además impidió que se medicalizaran las residencias, ¿no? Es una mujer, te digo, terrible. Es una mujer que en la campaña electoral, esta última, pese a que ETA ya no existe, ha estado lanzando el lema que te vote Chapote. Chapote es un terrorista encarcelado que mató a líderes políticos del Partido Socialista y del Partido Popular. Y las víctimas, perdón, que se me ha caído esto, y las víctimas, ¿no? Las víctimas de ETA le pidieron a Díaz Ayuso y al Partido Popular que dejaran de utilizar el lema porque les dolía cada vez que escuchaban a Chapote, escuchaban al asesino de su hermano, de su novio. Y dijeron estas personas, guárdate tu dolor porque es eficaz, ¿no?, electoralmente. Bueno, Madrid, epicentro de la derecha y de la extrema derecha, tiene ahora mismo refugiados a Peña Nieto, a Salinas de Gortari, a Felipe Calderón, al que, por cierto, acaban de condenar a su número dos por pertenecer al narco. A García Luna, el número dos de Felipe Calderón, el presidente de México, condenado por narco, ¿no? ¿Qué te voy a decir del uribismo? ¿Qué te voy a decir de lo que ha acompañado a Lasso, ¿no? Porque el que no está en el narco tiene el dinero fuera, los papeles de Panamá, tiene trampas de algún tipo, medios de comunicación que hacen fake news. Es decir, es toda es una mafia. Es una mafia que tiene, ya digo, el epicentro en Madrid. Y que si llegan a ganar las elecciones, hubieran tenido ya no el epicentro de Madrid ciudad, sino hubieran tenido el epicentro de España, ¿no? Con Vox muy anclada con las extremas derechas en todos los continentes, en todo el continente, en todos los países, y con voluntad de influir. Y se reúne con los Lasso y se reúne con las extremas derechas de todos los lugares y les anima y les busca financiación y les busca espacio mediático y les busca dinero.
Tú sabes que Aznar venía con mucha frecuencia al Ecuador Claro. para conversaciones directas con el presidente actual de mi país. Claro. Claro. Asesor del presidente. Este personaje que cuando alguna vez yo tuve la oportunidad de encararlo porque estaba en Ecuador, yo le dije que cuando veía yo esa foto de las Azores, Bush, Blair y Aznar, yo le decía: usted no debería de estar libre, porque nunca respondieron por ese crimen brutal de Irak, ¿no? Al menos 600.000 en el mejor de los números, 600.000 iraquíes inocentes asesinados, ¿no? Son cifras que dices. Y ese señor todavía va dando lecciones por el mundo. De nada, ¿no? Ya habla del peligro del comunismo y habla en nombre de la libertad. No, 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 no. Esto nos lleva a otro lugar muy relevante y es el control de los medios de comunicación, ¿no? Ahí te quiero, perdona las interrupciones, Juan Carlos, porque también yo creo que Ignacio Ramonet no ha perdido vigencia, ¿no? No, al revés, está muy Él acaba de fresco. publicar un libro sobre los medios, que a mí me parece importantísimo, porque hoy no sabemos qué hacer con las redes. Ah, aplaudimos la irrupción de las redes, están democratizándolo todo, pero hoy las redes son de una perversidad total. Son las responsables de los fake news, de la judicialización de la política, de toda esta persecución que se hace contra los dirigentes de izquierda. Ya no quiero usar la palabra progresismo, porque ya me está pareciendo a estas alturas de la vida un eufemismo, ¿no? Tenemos que recuperar un lenguaje, ¿no? Y Sí, pero Ramonet no. te persiguen también por ser simplemente demócrata, ¿eh? Aunque no tengas Sí. convicciones de izquierda. Por eso hablo de progresismo porque ocurre como con la Alemania nazi. Al final asesinaron también hasta la gente de derecha demócrata, ¿no? Con Schleicher y demás. O sea, es que al final estos locos, si no estás con ellos, estás contra ellos. Y al final se crea un abanico donde, por supuesto, la gente de izquierda está señalada, pero también los que desde la derecha le dicen, oye, oye, soy de derechas, soy una persona de orden, pero soy un demócrata. Entonces tú también estás con ellos, ¿no? Ese grito de Roger Ailes, el fundador de la Fox, ¿no? Diciéndole a sus trabajadores cuando se estaban quejando, es que eso es mentira. ¿Cómo que es mentira? Estamos en guerra. Y si estamos en guerra, no se cuestiona lo que es verdad y lo que es mentira. Estamos en guerra. Entonces, esa concepción loca, ¿no? Que ha llevado a Trump, ¿no? Porque la Fox fue quien aupó a Trump en los Estados Unidos, se va generalizando, ¿no? Y al final ocurre como en España. Fíjate, en España, el Partido Popular, como vengo de, perdón, el partido de Vox, como vengo diciendo, se emborrachó. Vox es el Partido Popular con dos Cuba Libres, ¿no? Con dos copas de más, ¿no? Y entonces empezó a vender la piel del oso antes de cazarlo. Y entonces empezó a hacer la campaña electoral diciendo que iba a encarcelar a los independentistas, que iba a prohibir los partidos políticos que no fueran de su cuerda, que iba a perseguir a los homosexuales, que iba a perseguir a las feministas. Y claro, eso generó también susto en algunas personas, pero cuidado, que ha sacado 11 millones de votos. Sabiendo Sí. que iban a gobernar el PP con Vox, 11 millones de españoles han votado a esos locos. Porque luego decimos que es verdad que 14 millones de alemanes no votaron por Hitler en el 33. Perdón, no votaron por los campos de concentración ni por los hornos crematorios en el 33, pero votaron por Hitler, ¿no? Entonces, hay que empezar también a decir a la gente, sea usted responsable con su voto. No vote frívolamente, porque después eso tiene consecuencias en la vida de la gente, en la calidad de vida, en la calidad de la democracia, en el agotamiento de los recursos, Si en la nos venta del vas país, en a la pérdida de soberanía. decir a los ecuatorianos, Juan Carlos, esto, sea responsable con su voto, utilícelo bien. Si esa es la democracia, cuide a la democracia. Si ese Claro. voto es la democracia, cuide a la democracia. Hemos pasado, tú que eres un latinoamericano español, en Ecuador, Juan Carlos, hemos pasado de una tasa, son estadísticas, ya lo sé, de 5,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Hoy vamos a cerrar este año muy cercano a 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
Todo porque lo que hizo esta extrema derecha es retirar al Estado, eliminar inversión social, reducir el desarrollo humano y entonces nos hemos ido al garete, ¿no? Porque esa derecha Claro. se pega siempre tiros en el pie, ¿no? Quiere Además. retirar al Estado, pero vive del Estado, Juan Carlos. Claro. O sea, el modelo neoliberal comienza tomando el aparato del Estado. O sea, dando un golpe de Estado en el 73 contra Salvador Allende. Ahí comienza colocando una persona simbólica en el Vaticano en el 78 con Juan Pablo II, que va a romper la base de la teología de la liberación, que es la Iglesia de los Pobres, que nace del Concilio Vaticano II, y va a colocar en su lugar a los pederastas del Padre Maciel, de los Legionarios de Cristo, y a la secta mercantil económica oscura del Opus Dei. En el 79 gana Margaret Thatcher, en el 81 Reagan. Reagan, en el 82 Helmut Kohl, Felipe González, Miguel de la Madrid en México, y comienza ya el modelo neoliberal, donde, recuerda la frase terrible de Margaret Thatcher, mi gran obra no son las Malvinas, mi gran obra no son romper la columna vertebral a los sindicatos, mi gran obra es Tony Blair, dice ella, ¿no? Entonces, esa contaminación de la socialdemocracia que se deja captar intelectualmente por esos principios neoliberales. Es esa frase terrible de Felipe González. Da igual que el gato sea blanco, que sea negro, lo importante es que cace ratones, ¿no? Entonces, claro, ahí nos encontramos con que el modelo neoliberal, que convierte todo en mercancía, que empieza a quitar las ayudas sociales, que nos lanza a todos a la intemperie, nos lanza a todos al agua, solamente hay una balsa y dice, pelead entre vosotros el que sea más fuerte que se pueda subir a la balsa. Empiezan a construir un mensaje de que la solidaridad es de idiotas, que el amor propio es el único amor decente, que el pez grande tiene derecho a comerse al pez chico. La academia ayuda y entonces empiezan a popularizar libros donde algunos autores como Richard Dawkins luego tiene que disculparse porque su libro del gen egoísta no implicaba que el ser humano fuera a ser egoísta. Pero luego las ciencias sociales, todas las teorías de la elección racional, la tragedia de los comunes, o sea, obras sin ningún tipo de fortaleza intelectual ni académica, pero que se presentan como mágicas, igual que empiezan a darse premios Nobel de Economía, que por cierto no existen. Porque Alfred Nobel nunca instituyó el Premio Nobel de Economía, realmente se llama Premio del Banco de Suecia en honor a Alfred Nobel, que es un premio que se inventa el Banco de Suecia para contrarrestar a los políticos socialistas suecos en el año 68. Y claro, y después del golpe, donde los dictadores de Pinochet llaman a los economistas chilenos que estaban en Chicago estudiando con Milton Friedman y con Friedrich Hayek, ¿y a quién le dan el Premio Nobel al año siguiente, en el 74? A Hayek, ¿no? Es una forma de sancionar que ese tipo de políticas, ¿no?, egoístas, inhumanas, pues eran correctas. Claro, al final, ¿qué han hecho? Han dinamitado nuestras sociedades. Bueno, Juan Carlos, he leído algunos editoriales de medios de la derecha españoles y me sorprende, Juan Carlos, ¿es la española una democracia parlamentaria? Ajá. A través del voto no eliges directamente al presidente, No es un eliges presidencialismo. parlamentarios. Un parlamentarismo, sí. Exacto, que luego esos parlamentarios... El que quiere ser presidente tiene o jefe del gobierno tiene que llegar al mágico número de 176 votos. Y he leído en medios de la derecha que se quejan ante la posibilidad de que Sánchez pueda armar gobierno. Dicen, ¿cómo es que el perdedor puede armar gobierno? Estas son las reglas del juego, Pues igual que ellos señores. tienen 250 ayuntamientos, alcaldías y comunidades autónomas donde ellos no ganaron, pero gobiernan, porque hicieron alianzas y pues tienen más votos, es el sistema parlamentario. Estos luego se llaman los constitucionalistas, ¿no? Pero como dice mi amigo Rafa Mayoral, los constitucionalistas son a la Constitución lo que los carteristas a las carteras, ¿no? O sea, se roban la Constitución y toman los artículos que le interesan y los que no le interesan los desprecian, ¿no? Porque eso lo ha hecho siempre la derecha, ¿no? La derecha lo que busca es justificar su condición de autoritaria. Es decir, la derecha siempre ha ido en paralelo a lo que llamamos el deep state, ¿no? El estado profundo, que es esa manera de actuar al margen del estado de derecho y de las normas. El estado profundo hace lo que no quieres que te vean hacer.
¿no? Sea en los campos de concentración, o sea que los ricos del gobierno de Lasso tengan el dinero fuera, ¿no? O que persigan a la oposición y tengan que justificarlo con jueces corruptos, ¿no? Para intentar justificar que lo que porque simplemente los detuvieran sin más, pues la gente diría, hombre, eso está mal, ¿no? Entonces tienen que buscar fórmulas. Entonces, claro, esa es la pelea, o sea, la derecha nunca ha creído en la democracia. La derecha juega la democracia con las cartas marcadas. Desde que ganó el presidente Correa dijeron que el gobierno era ilegal, igual que en España han dicho que el gobierno de coalición era ilegítimo, y lo dijeron de Lula y de Dilma Rousseff y de Evo Morales. Es decir, los de izquierda siempre ponen en marcha procesos de redistribución de la renta y para hacerlo necesitan frenar el control de las multinacionales. Siempre los gobiernos de izquierda tienen enfrente a los Estados Unidos. Y entonces las élites de nuestros países, las élites ecuatorianas, tan patriotas ellas, pactan con los Estados Unidos en contra de Ecuador. Pero si le quieren regalar a las Galápagos, o sea, si no son patriotas, es mentira. Son unos hipócritas que siempre son los que venden nuestros países. En España la derecha fue la que llamó a los aviones de Mussolini para bombardear a españoles, o fue la que llamó a la Legión Cóndor de Hitler para bombardear a españoles. Son los que después dijeron Serrano Suñer a los españoles que estaban peleando contra los nazis, dijeron, no son españoles. Yo, 7.000 españoles muertos en Mauthausen, en los campos de concentración, donde no tuvieron ni el coraje de decir son españoles. O sea, las derechas de verdad, lo que pasa es que tienen el control de los dispositivos ideológicos. Han tenido siempre a la iglesia. Ahora fíjate, lo contaba estos días en una televisión aquí en México. Hace un par de semanas en Madrid, en una televisión de la derecha, un tipo decía, ese que se hace pasar por papa. Es decir, el Papa Francisco, como habla a favor de la igualdad, habla en contra de la crisis ecológica, habla en contra, ¿no? De los que se enriquecen, habla en contra de los periodistas que mienten, resulta que es un bolchevique. Y dice un tipo en la televisión, ese ahora que dice que es papa, ¿no? O sea, si es Ratzinger o es Juan Pablo II, ese sí es papa, porque son conservadores y les justifican sus políticas abusivas y faltas de compasión con el ser humano. Pero si es un papa que realmente es franciscano, o en este caso es jesuita, pero es un papa que realmente tiene, ¿no?, esta concepción de la compasión propia del cristianismo, se convierte en un bolchevique y tienen los medios de comunicación, y Pero tienen las ahí, universidades, y tienen las radios, y sí. tienen los videojuegos, y tienen las redes sociales, ¿no?, que las han controlado. Ahí te quiero plantear algo, porque nos quedamos con el tema de las redes. Ramonet lo dice en su más reciente libro, hace 30, 35 años era la CNN la que tenía el poder de contarnos la historia, ¿no? ¿Te acuerdas que incluso la invasión a Irak, la CNN la narró como que si fuese una competencia deportiva en vivo y en directo, veíamos cómo echaban las bombas, ¿no? Y nos acostumbraron a ese relato. Hoy las redes contestan a eso, ¿no? Y Como que... encarcelan a Assange cuando nos cuenta el verdadero rostro de la guerra de Irak con WikiLeaks, lo encarcelan Sí. porque no resisten, ¿no?, la Sí. dureza de lo que significó esa guerra. Ahí estamos involucrados tu país y el mío, porque a quien Moreno, a quien también traicionó, y es una de las traiciones que yo personalmente no le perdonaré en los días de mi vida, es haber entregado a Julian Assange, ¿no? A los británicos para que los británicos a su vez lo manden a Estados Unidos. Pero digo, ahí estamos metidos todos. ¿Cómo te estás cuidando tú de las redes? Porque a Assange, el Ecuador contrata a una empresa española para proteger a Assange. Y resulta que esa empresa española más bien lo espía y lo espía a Correa y le pasa toda la información a la CIA. ¿Cómo te estás defendiendo tú de esto que consideramos era como democrático, ¿no? Nos traía un discurso o una narración diversa, pero que está trabajando para lo mismo? Mira, Javier, hace 10 años, 11 años ya, ¿no?, cuando nació Podemos, concitó todo el ataque de ese estado profundo en España. Han salido recientemente unos audios de un comisario corrupto que trabajaba con ese estado profundo,
en una reunión del comisario Villarejo con el jefe de la unidad de delitos económicos y financieros, es decir, el tipo que España había colocado en la cúspide de la persecución de los crímenes económicos. Estaba un empresario de medios de comunicación de A3Media, ¿no? Mauricio Casal. Estaba Javier García Ferreras, el director de La Sexta, que es supuestamente el canal de la izquierda. Bueno, en esos audios se dicen cosas como que el jefe de la UDEF, o sea, el jefe de los delitos económicos, dice: si hace falta, nos inventamos una cuenta de hace Sí. 5 años de Pablo Iglesias y que tenga que salir a dar explicaciones. Te vi con En Pablo esa. Iglesias en el programa de Pablo Iglesias, te vi con él en la base. Claro. En este, en esa, en ese audio, Ferreras le dice a un periodista, Inda, que es un periodista también condenado, ¿no? Por mentiroso, le dice: esa información que me das de que le habían abierto una cuenta a Maduro, a Pablo Iglesias en las Islas Granadinas, una cosa disparatada, dice: esto es muy burdo, pero lo voy a dar, ¿no? O sea, reconoce que va a dar una noticia falsa a 2 semanas de las elecciones, Sí. ¿no? Es decir, que el control, ¿no? De los medios de comunicación y su disposición ya a mentir ha pasado cualquier tipo de límite. Ya no tienen ningún tipo de vergüenza en reconocer que son lo que son. Porque es que como no tienen alternativa, no hay ningún medio capaz de aguantarles, ¿no? Porque la izquierda no es capaz de hacer una buena televisión, no salen televisiones muy sectarias, muy adscritas a nuestra manera de pensar, ¿no? Entonces, ellos se sienten, en España en estas elecciones, todos los medios de comunicación ya pedían directamente el apoyo, ¿no? A Feijóo, o blanqueaban a Vox. García Ferreras, el hombre supuestamente de la izquierda, diciendo en una entrevista a Zapatero: no, esa foto donde aparece Feijóo, el líder de la derecha, con un narcotraficante, en los momentos más duros, ¿no? De la droga en Galicia, donde estaban financiando al Partido Popular, y este señor durante años veraneó con un tipo que ya había sido detenido por narcotraficante. Y dice Ferreras, el responsable de la televisión: bueno, no, pero luego ha sacado mayorías absolutas y esas mayorías absolutas le exoneran de tener que dar explicaciones de esa foto. Para que te hagas una idea, esa es supuestamente la televisión de las izquierdas, ¿no? Por tanto, la conclusión es que, tú lo decías antes, casi cualquier desarrollo tecnológico, ¿no? Sea la radio, la televisión, las redes, sea la inteligencia artificial. Como nacen en contextos capitalistas de desigualdad, lo que hacen es incrementar las desigualdades. Entonces, ahí no tenemos que ser ingenuos, porque la gente ingenua no es antecesor de nadie, ¿no? Porque te comen los depredadores, ¿no? Entonces, nos encontramos con que el control, ya te digo, mediático es brutal. El control universitario, el control de las editoriales, el control, fijaos, es muy espectacular que los que han desarrollado Facebook no dejan a sus hijos estar en Facebook, ni en Instagram, ni en TikTok. No es como alguien que produce drogas, pero no deja que sus hijos tomen esas drogas, porque saben que están haciendo droga, ¿no? Y entonces estás con el celular y estás enganchado, y a ver, uno más, y uno más, porque el cerebro va produciendo dopamina y te obliga a estar así, y estás como un idiota horas y horas viendo cosas que a veces son como muy fascinantes, que son como destellos, son como rayas de cocaína, son como latigazos, ¿no? Pero que no se conectan entre sí. Y por tanto, tú puedes estar horas viendo gatitos, viendo choques, viendo animales que se comen, viendo gente con dotes artísticas maravillosas, pero no ligas nada. Y por eso te decía que tú dedicas 3 horas a leer el Manifiesto Comunista y de repente sales de ahí transformado. Entras como en un bosque del cual sales refrescado, arañado, uncido, o sea, naces a una nueva realidad. En cambio, puedes estar horas y horas entretenido en el entretenimiento, entreteneres, ¿no? Donde no te pasa absolutamente nada. Y por eso una de las tareas de la izquierda, y lo ha entendido muy bien la derecha, es cultural. Dicen mucho en España: no, dejemos las cosas culturales. A la gente lo que le interesa son las cosas del comer. Es mentira. España hoy tiene 21 millones de trabajadores. Nunca en la historia ha habido tanta gente trabajando en España. Se quejan los empresarios de que no hay trabajadores, porque es que está prácticamente en algunas zonas en el pleno empleo, ¿no? Y eso implicaría que tendrían que venir inmigrantes para trabajar. Pero claro, como los partidos de la derecha no quieren inmigrantes y tampoco quieren reglas, quieren trabajadores que sean semiesclavos.
Entonces ya te digo, la economía en España, 21 millones de trabajadores, de las inflaciones más bajas de la Unión Europea. Es la cuarta economía europea, La cuarta señor, economía europea, pero que ya digo, ahora está mismo es la que la... tiene la mejor, el mejor, de los mejores desempeños económicos. ¿Tú crees que eso ha implicado algo en las elecciones? Pues poquito, porque el bombardeo mediático ha hecho, que lo cuento mucho en las encuestas, la gente en torno al 65, 70, 70% de la gente dice, a mí personalmente me va económicamente bien o muy bien, pero luego cuando le preguntan por la economía del país, un porcentaje similar dice, va mal o muy mal. Y dices, oiga, ¿por cómo es que a usted le va bien o muy bien y la economía española va mal o muy mal? Sí, está todo muy mal. ¿Y eso por qué lo dice si a usted le va bien? Porque me lo cuentan los medios de comunicación, Claro, ¿no? claro. Entonces, hay una alienación. Yo siempre digo que quiero incorporar un nuevo delito en el Código Penal que sea corrupción de mayores, ¿no? Porque los medios de comunicación son la radio de las mil colinas, ¿no? De los Hutus y los Tutsis, te envenenan, te meten en la cabeza ideas de odio, donde al final, y esto es muy importante porque también lo he visto en Ecuador, generan tanto odio a la izquierda que les da igual cómo les va personalmente. Así Entonces, es. sus opciones políticas y sus votos van para satisfacer el odio que han dicho que le tienen que tener a determinados personajes y no tanto a las políticas que le van a afectar a ellos. Vi una viñeta el otro día donde un tipo llega a la casa, abre la puerta y dice a su mujer, me acaban de botar del trabajo, me acaban de despedir del trabajo. Y la mujer le dice, ¿no has votado al partido que estaba a favor del despido libre? Y él contesta, ¿y eso qué tiene que ver? ¿No? Entonces, claro, es la absoluta disociación, ¿no? Entonces, Rafael claro. Correa dice ahora, no sé qué opines tú, que hay que luchar por hacer del derecho a la verdad un derecho humano fundamental. Claro, es que si no volvemos a ser súbditos, el derecho a la información hoy en día es un derecho tan esencial como fue el voto hace 150 años. Porque es que si no vamos a volver a ser súbditos. Ya te digo, una persona que vota al partido a favor del despido libre, le despiden y cuando le despiden dicen, me han despedido. Y no entiende que hay una relación causa-efecto entre lo que ha votado y lo que le pasa. En España, Vox, este partido de la extrema derecha, aparte de hacer campaña con ETA, 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 aunque hace más de 11 años que ETA no existe, decía, vamos a acabar con los chiringuitos. Los chiringuitos son como los Son unos lugares, kioscos, unos como, kioscos. sí, pero kioscos particulares donde la gente hace sus negocios, Y ¿no? acabarán Un con el chiringuito. chiringuito de jugones que está en la televisión de la derecha española. Sí, pero la expresión chiringuito es como que yo te consigo a ti un puesto, ¿no? Ah, Donde no tienes que trabajar y te vas a ganar tu buena plata, ¿no? Es ya. la expresión en España de chiringuito, ¿no? Entonces, claro, el Partido Popular, vamos a acabar con los chiringuitos de las feministas y de los ecologistas y de los. ¿Y sabes lo que han hecho? Lo primero, prácticamente en todos los lugares donde han entrado la gente de la extrema derecha, subirse el sueldo, pero duplicándolo. En lugares como Cádiz, la derecha ha duplicado el sueldo del anterior alcalde. ¿Por qué? En otro pueblo es muy gracioso porque alguien ha nombrado a su hermano, que es su hermano gemelo, su asistente personal, cobrando 2.500 euros al mes, ¿no? Es que es mentira. Es que no les interesa el país. Yo recuerdo en el juicio a Ricardo Costa, el secretario general del Partido Popular en Valencia, en un juicio por ladrones, por robar a España, iba con la banderita de España en la muñeca, ¿no? Entonces, consideran que España es suya y por tanto pueden hacer con ella lo que quieran, igual que Lasso o Moreno, ¿no? O la cuerda de sinvergüenzas que les han acompañado, ¿no? Y digo cuerda de sinvergüenzas porque me consta que algunos de ellos, asesores de Lasso, vinieron a España a mentir, Yo sé a contar mentiras yo contra sé nosotros, que, ¿eh? sí, yo lo sé, yo lo sé. Lamentablemente tengo limitado el tiempo porque Claro. tengo que respetar el tuyo, sobre todo tu tiempo. Pero dos cosas más. Porque digo, en estas elecciones en España también, Juan Carlos, ¿qué hubiese sido de España sin Cataluña y sin el País Vasco? Claro. ¿Qué hubiese sido? Eso interpela a España para enfrentar el tema de las autonomías de una vez por todas y de una manera inteligente, sin los temores con los que lo ha enfrentado antes, sin las condenas que ha hecho contra Cataluña y contra el País Vasco.
Claro. Fíjate que España fue una nación tardía y un estado temprano. Los reyes Ah, mira católicos tú. hicieron imperio y cuando haces imperio dejas a los territorios sueltos y los territorios van desarrollando su propia identidad, sus usos y costumbres, sus leyes, su lengua. Entonces, el estado que construyeron los reyes católicos siempre fue un estado débil, sobre todo a partir del 98, de la crisis del 98, que pierde las últimas colonias, y con una idea de nación débil porque solamente empezamos a sentirnos españoles con la invasión francesa en 1808. Entonces tenemos esa dualidad de un estado, ya digo, débil, una nación, pero un estado fuerte inicialmente, pero que se va debilitando con el tiempo, y una nación también débil que se va reforzando sobre todo con el franquismo, ¿no? Sobre todo a partir de la crisis del 98, ¿no? Después la dictadura de Primo de Rivera, ahí hay como un reforzamiento de la derecha española en nombre del centralismo, ¿no? Ahí el ejemplo claro es la Primera República de 1873 y la respuesta que da Cánovas del Castillo por una constitución en 1876 que tiene la misma lógica de hoy en día, centralista, bipartidista, capitalista clientelar, vinculada a la iglesia, militarista, ¿no? Entonces, claro, en Cataluña y en el País Vasco siempre han vivido que tenían una identidad nacional, pero que España no les dejaba. Entonces, esa condición ha hecho que desarrollen una mayor sensibilidad democrática. Y eso es lo que explica también que el voto en Cataluña o en el País Vasco o en Valencia es mucho más democrático que el voto en el conjunto del Estado, ¿no? Donde el peso, ¿no? Del centralismo es más fuerte y también donde la represión ha sido más fuerte, no nos engañemos, ¿no? Es decir, que la represión en Madrid, la represión en Andalucía fue brutal. Y por tanto, cuando te reprimen, pues entre los que te matan, los que se exilian y el miedo que te generan, pues tampoco es tan sencillo que después se desarrollen principios democráticos. Una de las cosas maravillosas que ha hecho Podemos es recuperar para una nueva dirección de gobierno de España a la izquierda vasca y a la izquierda catalana, porque tanto el Partido Socialista como el Partido Popular contaban con la derecha vasca, con el Partido Nacionalista Vasco o con la derecha corrupta catalana, con Convergència i Unió de Pujol. Y una de las cosas que hace Podemos, ¿no?, es que incorpora a Esquerra Republicana de Cataluña e incorpora a Bildu a la gobernabilidad del Estado. No entran en el gobierno, pero acuerdan leyes, ¿no? Y entonces, claro, se genera una nueva mayoría que tiene a la derecha loca porque dicen, algunos de la derecha dicen, es que se vayan de España, porque si se fuera de España, Cataluña y el País Vasco, las derechas serían hegemónicas, ¿no? Entonces es la locura, ¿no? De ser centralistas, pero al mismo tiempo decir que se vayan, porque lo que no toleran es la disidencia, ¿no? Entonces, lo que estamos ahora mismo es entendiendo en estas elecciones que España es plurinacional, si es que España es plurinacional. Si es que España, por lo que te decía, por nuestro propio desarrollo histórico, es que cuando la invasión francesa no hay ni una bandera española y no hay un himno. El himno que se adopta es una jota aragonesa que dice, la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa, no de la tropa española. Entonces, España es una nación mal enseñada y mal aprendida. Entonces, tenemos que ir incorporando que somos una nación de naciones, como dice la Constitución, donde se escribió nacionalidades porque Fraga, que había sido ministro de Franco y había firmado sentencias de muerte, es el padre del Partido Popular, es el fundador del Partido Popular, un tipo que firmó sentencias de muerte, que habría que descolgar su retrato del Congreso de los Diputados, porque no puede estar colgado el retrato de un tipo que firmó sentencias de muerte asesinando a españoles que luchaban por tener la democracia en España. Ese tipo está colgado. Ese es el que dijo, no, no puede aparecer la idea de nacionalidades y mucho menos de naciones, ¿no? Qué Pero es trampa, que era. qué trampa que nos ha hecho siempre la derecha, ¿no? Porque confunde, quiere hacernos confundir con nación y Estado, ¿no? Como que si fuesen dos categorías iguales y son absolutamente distintas. Son procesos históricos totalmente diferentes. Vamos cerrando, Juan Carlos. Bueno, sí, hemos No, hecho, nos hemos ido. no, no, pero en realidad quisiera no cerrar, pero bueno, tengo que ser respetuoso de tus tiempos. ¿Qué te dice tu corazón? Eres, decía yo, un latinoamericano español. Nosotros, los ecuatorianos, el 20 de agosto vamos a las urnas a ver si salimos de la pesadilla en que ya llevamos más de 6 años.
este neoliberalismo ecuatoriano, que ha echado mano de los peores recursos, que nos ha partido, que nos está haciendo caer a pedacitos, como dicen los gringos, ya lo citaste tú, el deep state, falling apart estamos los ecuatorianos, haciéndonos pedacitos. ¿Qué te dice tu corazón? ¿Qué te dicen tus lecturas? ¿Vamos a poder sostener o contener las arremetidas de la extrema derecha? La que estamos viendo en todo el continente. Ganaron en la primera oleada de izquierdas, ganaron gobiernos que parecían imposibles, ¿no? En Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Brasil, ¿no? Fue esa oleada que sacó, ¿qué? A 40 millones, 50 millones de personas de la pobreza del continente, ¿no? Después de ese shock, la derecha se reacomodó, vino con fuerza. Y cayeron muchos de esos gobiernos y destrozaron en muy poquito tiempo todo lo que se había construido. Y entonces cuando llega Macri, estropea Argentina, cuando da el golpe Yanine Áñez en Bolivia, estropea Bolivia. ¿Qué te voy a decir de Lenín Moreno y Lasso? ¿Cómo han empeorado, ¿no? La igualdad, la formación, la alfabetización, la integración social. Bolsonaro en Brasil. Claro, Bolsonaro en Brasil. Es decir, todas las derechas que regresan, no regresan autoritarias, regresan enfadadas por haber perdido el gobierno, pero los gobiernos de cambio han dejado un pozo democrático en todos los países, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que han vuelto a regresar. Entonces regresó Alberto Fernández. Es que, ¿verdad? Regresan con debilidad, pero regresan, ¿no? Entonces hay como una pugna en el continente. Entonces gana Alberto Fernández, pero ahí está la gente de Macri, al cual se le suma la extrema derecha de Milei, gana Boric, pero ahí está Kast, ¿no? Defendiendo el pinochetismo, gana Lula, pero Bolsonaro está cerquísima, ¿no? De poder haber conquistado el gobierno. En todos los países ocurre algo similar, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues creo que es muy importante, que es la garantía, la idea de unidad. O sea, cuando se consigue la unidad, se puede ganar, y creo que en Ecuador se ha logrado, ¿no? Unidad. Que lo entienden los Estados Unidos y por eso mete cuñas, ¿no? Yo recuerdo que en las anteriores elecciones tuve una discusión con Yacu Pérez, ¿no? Tuve una discusión porque me parecía que era una persona que hacía trampas, ¿no? Me parecía que era una persona que no representaba realmente la idiosincrasia indígena, que era un indígena devenido porque nunca en su juventud ni en su adolescencia, ¿no? Había tenido esa sensibilidad y en cambio después se encuentra un nicho electoral, ¿no? Y ese nicho electoral lo articula apoyado por los Estados Unidos. Una persona que después va a apoyar los golpes de Estado en Brasil, en Bolivia. Es una persona fea. Entonces, ¿qué ocurre? Que la izquierda ecuatoriana tiene que garantizar la unidad, porque si no garantiza la unidad, es muy complicado, ¿no? Poder pelear contra las oligarquías que tienen los medios de comunicación, tienen los bancos, tienen el apoyo de los Estados Unidos. Pero en la línea de lo que está pasando en el continente, yo creo que la izquierda debiera ganar en Ecuador, ¿no? Es decir, es difícil, pero también ganó Petro, que era imposible contra un narcoestado, y ganó López Obrador, que era imposible contra un narcoestado en México, ¿no? Ya ha ganado en España las izquierdas y han hecho cierto el grito de no pasarán, ¿no? Entonces, lo que esperamos los demócratas, ¿no? Después de la noche oscura de Lenín Moreno y de Lasso, ¿no? Llena de corrupción, llena de trampas, llena de posturas iliberales, los demócratas esperamos una victoria, ¿no? De las fuerzas progresistas en Ecuador, porque creo que es bueno para el continente y es bueno para el mundo, y por supuesto es bueno para Ecuador. Con todo lo que dices, me reitero, no te quiero dejar ir, pero tendré que controlar Ya nos tenemos que ir ya, porque Sí, están sí, viniendo sí. a Pero buscar a por mí para ir a una entrevista en una televisión aquí. lo último que te digo es que después de escucharte también a ti, quizá te suene ridículo, te suene muy superficial, pero soy del Barça, porque me parece que siendo del Barça le contesto a esa derecha madrileña que quiere arrasar con todo, ¿no? Bueno, pues no quedas en Madrid, hay mucha gente. A mí me gusta el Rayo Vallecano, ¿no? Por ahí hay mucha gente progresista en el Atlético de Sí. Madrid, en el Real Madrid. No les regalemos símbolos que son como más grandes, no se los regalemos, De ¿no? acuerdo. Entonces, no, ni siquiera el Real Madrid es de la derecha, ya quisieran ellos. El palco del Real Madrid sí es de la derecha. Y el presidente del Claro. Real Madrid sí es de la derecha. Pero los aficionados, no, uno
Sigo un equipo de fútbol por tradición familiar, por muchas cosas, ¿no? Tienes toda la No, razón. no es fácil, ¿no? Es verdad que te diría que casi toda la gente de derechas es del Real Madrid, pero no todos los del Real Madrid son de derechas. Tienes razón. Oye, agradecerte Un saludo. muchísimo, muchísimo, Juan Carlos. Que te vaya bien. ¿Hasta cuándo estás en México? Voy a estar un par de semanas, ¿no? Otro día Ya. hablamos porque el proceso aquí también es muy rico. Aquí no Sí, hay sí. reelección, entonces hay un proceso interno que es tan importante, ¿no? Que cuando desaparecen los grandes líderes, que no haya después un vacío, sino que haya la posibilidad de continuar los procesos de cambio con otros liderazgos, ¿no? Y ahí no siempre lo hacemos bien en ¿Y te todos nuestros gusta procesos. esa ciudad tan llena de árboles? Maravillosa. Sí, México es una ciudad que a mí me encanta, de reconocer que tengo mi debilidad por México. Gracias, Juan Carlos. Hasta Muchísimas pronto, gracias. suerte. Suerte Hasta a ti pronto. también, suerte a ti también. Ha sido Juan Carlos Monedero en esta entrega de Palabra Suelta. Nos vamos a usted. Siempre le agradecemos la compañía. Pásela bien.